Ejercicio de potenciación. Analicemos la estructura de nuestro ejercicio. Mira, yo veo M y me pide U y A. Aquí tienes dos formas de resolver. Mira, tienes producto de bases iguales. Podrías sumar los exponentes. Digo podrías, que es un caso. Igual abajo, ¿no? Veo producto de bases iguales, puedo sumar. Es más, para tener en cuenta qué propiedad es la siguiente, ¿no? Si yo tengo producto de bases iguales a x elevado a por x elevado a b, si las bases son iguales, como puedo apreciar aquí, los exponentes terminan sumándose, ¿no es cierto? Escribo la misma base y arriba tendríamos la suma. Ok, y cuando tenemos varios, pues se suman todas las que ves que tienen arriba, ¿no? Todos los exponentes, no hay problema, puede ser ese caso. Otro es que también seas muy razonable y te des cuenta que cuántas cantidades tienes en cada uno. Por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Abajo tengo 1, 2, 3, 4, 5 también. Ok, ¿por qué te pido esto? Porque no solamente puedes aplicar este, sino puedes dividir o no. Mira, mira, mira. ¿A qué me refiero? Esta cantidad, por ejemplo, yo divido los dos primeros, ¿cuánto te sale? Ok, tendríamos que recordar esta propiedad. A ver, si no, si lo tienes claro, genial, ¿no? Tienes x elevado a sobre x elevado a b, misma base y los exponentes terminan restándose, ¿no? Sobre todo el exponente de abajo sube a restar, ¿ya? Entonces acá tienes x al cuadrado, acá tienes x elevado a 1, este 1 pasa a restar y te queda simplemente x, ¿o no? Y es lo que yo voy a hacer, mira, el valor de m va a salir igual a que a x en el primer caso. Solo me sale x, ¿no? Ahora, si yo analizo, mira, puedo hacer así, ¿no? De a 2. Ahora, estos dos también se van a dividir. ¿Cuánto te sale? También te va a salir x, ¿o no? A ver, por x. Y si yo divido la otra parejita, ¿por qué puedo dividir así en parejas, profe? ¿Por qué? Ah, porque, por eso te digo, ¿no? Me he dado cuenta que arriba hay 5, abajo hay 5 factores también. Entonces, como que si hay 5 arriba, 5 abajo, ¿qué pasaría si divido 1 a 1, no? Porque puedo hacer parejas. Mira, al provocar esas parejas, en cada uno de ellos me sale simplemente x. Por ejemplo, acá me sale x, ¿no? Entonces, acá por x, ¿ven? En el siguiente por x. Y en el siguiente por x, ¿ven? ¿Y cuántas x? Como son 5 parejas que he formado, entonces habrá 5. Entonces, tu resultado final, ¿no? Será igual a que si x elevado a 5. Porque tú sabes que tus exponentes suman, ¿no? 1 más 1 más 1 más 1 más 1, 5. ¿Ven? ¿Te das cuenta? Entonces pude haber hecho esto, ¿no? Misma base y sumo 2 más 4 más 6 más 8 más 10. Me va a salir un número algo grandecito, ¿no? Igual abajo, ¿no? Tendría que sumar 1 más 3 más 5 más 7 más 9. Y me va a salir un número grandecito, pero ya te toma tiempo. ¿Ven? Pero puedes hacerlo. Yo estoy seguro que puedes hacerlo. Es más, inténtalo, ¿no? Si tienes curiosidad, hazlo. Y al final vas a dar cuenta que igual te va a salir el mismo resultado. ¿Ya? Consejo del día, entonces, querido estudiante. Si tú ves que arriba tienes una cierta cantidad de factores, pero abajo también es lo mismo, entonces provoca parejas. Provoca parejas porque te va a provocar, al resultado te va a salir números o cantidades pequeñas, que es más fácil de sumar. Espero que te haya gustado muchísimo este ejercicio.